A posta en escena do Obradoiro foi espectacular. Sólido atrás, colapsando a rivales, solvente, fluido en ataque, como Agrafe, Caloiaro, anotando prácticamente en cada ataque. Alegría duró os santiagueses 7 minutos. Nese tempo conseguiron un parcial de 19-6. 13 puntos de diferencia que se sumaron en 3 minutos. Idorreta colocou en pista un quinteto máis físico. Os reservas revertiron a situación cun parcial de 11-0. As perdas de balón e o rebote condenaron o equipo de Moncho Fernández. No segundo acto acentuaron os problemas no cadro local. A rotación non aportaron case nada e o Tenerife foi un medaval en ataque. Do empate a 37 puntos tras a canasta de Pusto Boy, pasouse o 38-48 o resultado co que rematou a primeira parte. A base de triplas, 7 de 10 no segundo cuarto, conseguiron unha diferencia que marcou o desenvolvemento do partido. Os pequenos detalles, a frase a que recorren os adestradores neste tipo de situacións, tiveron un gran peso específico en momentos claves do encontro. Pequeno detalle, en plena remontada local, Ricciotti anotaba este lanzamento ao límite da posesión. Outro pequeno detalle, os árbitros dan validez a este lanzamento de 3 puntos de Sekulic co tempo de posesión esgotado. Negáronse a consultar o stand replay. Todo sucedeu antes dun final que se decidiu nos derradeiros segundos. Wacinski, 10 de 10 en tiros libres, situaba o empate a 82. Con 9 segundos por diante, Ricciotti encarou a McGrath. Os árbitros entenderon co base do Obradoiro cometeu falta. Non podía ser outro xeito. O partido decidiuse desde o tiro libre. 57 veces foron os xogadores a esa posición. Moncho Fernández moveu pouco o banco neste partido, e pese a iso, o técnico manifestou que foi algo puntual e que segue confiando no seu cadro de xogadores. Hai días no que xogan uns máis, outros menos, normalmente xogan máis xogadores máis minutos, pero non quere dicir para nada que haxa perda de confianza ou nada polo estilo. Hai partidos e partidos. El partido en el Fontes do Sar no arrancó muy bien para los aurinegros ante una salida imparable del Obradoiro. Fue en ese instante cuando el técnico aurinegro pasó a cambiar el quinteto titular, que logró meterse en el partido abriendo diferencias en el segundo cuarto. Hace justicia al trabajo que estamos haciendo durante la semana porque no había tanta diferencia nunca entre esa primera y esa segunda unidad y eso me va a permitir también en el futuro pues crecer porque podremos empezar a hacer mejores combinaciones. Los aurinegros llegaron con 10 puntos de ventaja al descanso. En el tercer cuarto, el Obradoiro salió a por todas y empató el encuentro. Los minutos posteriores fueron un intercambio de canastas que dejaban un marcador muy igualado. Papel destacado el que dejaron Salva Arco, Ian O'Leary y Will Hanley. Nos han dado mucha energía, acierto, y bueno, han sido pues, realmente decisivos a la hora de conseguir ganar el partido. El final del encuentro estuvo marcado por una sucesión de tiros libres que parecía encaminada a prórroga cuando Nico Ricciotti, con apenas 2 segundos y medio por jugar, metió los 2 tiros libres que dieron la 6ª victoria del Iberostar Tenerife 82-84.